Bambú. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros y me complace, por primera vez en mucho tiempo, conversar con Javier Meléndez, director de Expediente Abierto, personalmente. Lo hemos hecho en cantidad de ocasiones de manera virtual, pero hoy nos encontramos por acá y bienvenido, Javier. Gracias, Luis, por la invitación. Creo que de 2018, antes de 2018, esta es la primera vez en vivo. Primera vez en vivo después de tanto tiempo, pero bienvenido y gracias por estar con nosotros. Antes de entrarle de lleno, mejor veamos primero este trabajo de expediente público que nos dice por dónde anda el presupuesto del ejército sandinista, cómo se ha incrementado del 2015 a la fecha. Escuchen las cifras, por favor, porque esto dice mucho de cómo Ortega paga a los guardaespaldas que lo mantienen en el poder. ...2023 será el año que marcará el mayor ingreso presupuestario para el Ministerio de Defensa de Nicaragua. ¿Cuánto dinero se le asignará a este sector? 3.489.2 millones de córdobas, o el equivalente a 97.4 millones de dólares, según datos del Presupuesto General de la República. 14.5% será el incremento en 2023 con respecto a 2022, cuando recibió 3.046.8 millones de córdobas, es decir, 85 millones de dólares. La mayor parte del gasto siempre se destina al Ejército de Nicaragua, 3.455.8 millones de córdobas o 96.5 millones de dólares les corresponden a las Fuerzas Armadas de lo presupuestado en 2023. ¿Por qué recibe el Ejército tanto dinero? Por su lealtad al régimen, el Ejército es una de las instituciones más privilegiadas presupuestariamente. En 2018, la cúpula militar políticamente mostró su fidelidad al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares. En 2015, la asignación presupuestaria fue de 1.952.1 millones de córdobas, unos 71.6 millones de dólares, lo que evidencia que es una de las instituciones con más prerrogativas. El gasto en salarios. Expediente Público constató que la prioridad en el presupuesto del Ejército siguen siendo los salarios. 742.3 millones de córdobas, es decir, 27.2 millones de dólares, se destinó para salarios en el año 2015. Para 2023, se estiman 1.509.2 millones de córdobas, unos 42.1 millones de dólares para pagar al personal militar. El Ejército pasó de tener 12.556 efectivos militares en 2015 a 15.759 en 2022. Desde que Ortega volvió al poder, el Ejército, además de mantener un presupuesto millonario, se ha dotado de mayor armamento, como lo evidencia la compra de 50 tanques rusos en 2016. En 2018, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no solo se negó a ordenar el desarme y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares durante las manifestaciones, sino que además, las evidencias indican que también entregó armas a los grupos parapoliciales. A la fecha, tres altos cargos, incluyendo el general de ejército Julio César Avilés Castillo, el general de brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz y el mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, están sancionados por Estados Unidos, igual que el general en retiro Ramón Humberto Calderón Vindel y la ministra de Defensa Rosa Adelina Barahona de Rivas. Los datos del reportaje son realmente llamativos. Javier, 96.5 millones de dólares. Estamos hablando de 3.455 millones de córdobas. Tanto dinero para un ejército que
supuestamente trabaja para un país en donde las cosas están en paz, donde hay tranquilidad, donde no hay guerra, donde no hay un enfrentamiento. ¿Qué significa esto? Significa que en términos estrictamente presupuestarios, cuando termine el año 2023, el ejército va a terminar ejecutando un presupuesto de más de 100 millones de dólares, porque el patrón ha sido de que lo que se presupuesta queda realmente corto en relación a lo que se termina ejecutando en el año fiscal correspondiente. Entonces vamos a tener un escenario inédito en la historia de Nicaragua, en que una fuerza armada va a llegar a las tres cifras en términos de millones de dólares, que son 100 millones, y eso ya es realmente algo que nunca nosotros como nicaragüenses, cuando estábamos en los años 90, esperamos que esto sucediera. Obviamente esto es un incentivo, es un hueso hermoso, como se dice, a el ejército de Nicaragua, a sus mandos, para asegurar la fidelidad absoluta de los mandos y del ejército al régimen Ortega Murillo. Ahora, si nos vamos al 2015 y los números son clarísimos en relación al presupuesto, estamos hablando de que en ese año se destinaron para el ejército sandinista 1.925.7 millones de córdobas, unos 70.64 millones de dólares. Es decir, pasamos de 70 millones a 96.5. Este incremento, Javier, desde la perspectiva de defensa y seguridad del país, ¿es congruente? ¿Tiene sentido? A ver, si sos un dictador, si tienes una agenda de imponer tu política y tu régimen a un país, sí tiene sentido. Porque yo en otros programas te he explicado de que uno de los eslabones, de las bases que tiene un régimen autoritario es precisamente el ejercicio del poder a través de las fuerzas de seguridad. Pero también yo te explicaba en uno de tus programas que hay otros elementos, que es cómo cooptar el sector privado, el gran capital. El otro gran elemento es el populismo democrático en términos de dar muchas prebendas a través de diversos programas que en general y en experiencia fracasan por ser clientelares, como lo fue, yo creo que casi nadie se acuerda de Hambre Cero, de su madre. Del chanchito, del exacto, de eso. Pero entonces, el dinero se ha acabado. Entonces, y como el dinero se ha terminado, el elemento que sostiene al régimen es el elemento de la fuerza, de la represión. Y ese es el elemento que ellos están poniendo todo el dinero posible para asegurar la supervivencia del régimen Ortega Murillo. Lo que debemos entender, lo que la gente sabe, es que el régimen Ortega Murillo es insostenible sin la participación de la policía y sin la participación del ejército. Es absolutamente insostenible. Al primer momento que el ejército y la policía suelten la prenda, como se dice en Nicaragua, en que ellos relajen el control absoluto y la represión que tiene en Nicaragua, Daniel Ortega y su gente sabe que el régimen se les viene abajo. Por eso es importante, y eso explica la forma en que el presupuesto al ejército y también a la policía, como lo hizo, como se demuestra en la publicación de hoy de Expediente Público, ha crecido desmesuradamente. Es simplemente mantener el terror, mantener la represión y alimentarla con más dinero para los mandos corruptos de ambas instituciones. Ahora, viendo el documento, y ustedes están también teniendo en pantalla algunos datos para que vayan recapacitando y reflexionando sobre lo que estamos hablando. Los salarios, Javier, los salarios, una gran cantidad del presupuesto aprobado y en los incrementos que se han dado, son para salarios. Eso significa seguir comprando voluntades. Pero esas voluntades son para los más altos, para los más pequeños o para todos. A ver, primero hay que hacer algo claro en este asunto de los presupuestos militares. En la gran mayoría de los ejércitos, si no en la totalidad, el rubro de gastos corrientes casi siempre se come los presupuestos, sobre todo cuando se trata de ejércitos del tercer mundo. ¿Qué significa esto? Cuando vos ves el presupuesto de defensa de países de Europa o Estados Unidos,
vas a encontrar un rubro que se llama, bueno, no tan fácil, que se llama gastos de capital, que es todo lo que los ejércitos, es la planeación presupuestaria de los ejércitos para invertir en tecnología, infraestructura, en equipamiento, etcétera, etcétera. Pero se trata de ejércitos que gastan dinero en mejorar sus capacidades de defensa, en mejorar sus capacidades de combate, en mejorar todo lo relacionado con la defensa nacional y la defensa estratégica de la democracia occidental. En los ejércitos centroamericanos y en general en los ejércitos del tercer mundo, ese gasto capital casi no existe. Es decir, vos vas a ver los presupuestos e históricamente han sido por lo menos del 95 al 96% en gastos corrientes. Eso significa que los gobiernos de Centroamérica agarran el dinero de sus contribuyentes para pagar el salario y únicamente el salario, básicamente, de los efectivos militares, tanto del cabo como de los generales, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sucede ahora con la pirámide presupuestaria del ejército de Nicaragua no es diferente a lo que sucede con la mayoría de los ejércitos de esta región. Es decir, casi todo el dinero va orientado a pagar los salarios de los efectivos. Lo que sucede y lo que está sucediendo es, y lo que es el patrón ahora en Centroamérica, es que los regímenes de corte autoritario, de patrón autoritario, los regímenes que han llegado a una deriva donde es un solo hombre, una sola familia, incrementan ese pago en gastos corrientes porque refuerzan el objetivo fundamental que es de garantizar la fidelidad de los ejércitos hacia la persona, hacia la familia. Y el caso creo que más brutal que hoy se tiene en América Latina, excluyendo a Cuba y Venezuela, es el de Nicaragua. Es decir, cuando ves el tema de Venezuela y el de Cuba, los mejores alimentados, los que tienen una vida más predecible, los que tienen menores problemas son los efectivos militares, porque para este tipo de regímenes es vital sostener y hacer feliz a los efectivos militares. Lo que yo sigo insistiendo en que es que en el caso de Nicaragua la cultura de la corrupción está tan extendida que yo creo que ya es más caro mantener al ejército, porque ya tienes que asegurar la fidelidad del sargento, de un sargento que tiene una familia que le está diciendo: tío, papá, Daniel Ortega está matando al pueblo, está reprimiendo al pueblo, sálgase. Mejor váyase de Nicaragua. Entonces, ahora eso, mantener a los suboficiales, a los mandos bajos del ejército, es más caro. Es más caro porque hay que comprar la fidelidad en un contexto en que en cualquier momento pudiera darse el caso que le dicen a Daniel Ortega, que yo no lo creo en este momento, hasta aquí nomás llegamos con usted. ¿Y qué tan posible es sostener en el tiempo un presupuesto de ese tamaño para un ejército que no hace más nada que figurar, porque figura que es un aparato que resguarda la seguridad del país, figura que trabaja en el campo y que los cafetaleros y que los productores también pueden confiar en ellos, figura en que tienen un batallón para que cuando se da un desastre natural va y rescata a la gente? Ese ejército es el que está trabajando de cara a la población, pero en realidad, como lo has dicho vos, claramente al inicio de la entrevista y a lo largo de la entrevista, es alguien que está comprando voluntades. ¿Qué tan posible es en el tiempo sostener esa compra de voluntades? Porque Nicaragua no es un país que produce dinero, porque sí, no es un país rico. ¿Es sostenible eso? A ver, primero dejemos algo claro. De nuevo, en Centroamérica el patrón ha sido de que, no obstante las promesas de campaña que hacen los candidatos a presidentes cuando son de la oposición y cuando quieren ganar el poder, es que hay que desmilitarizar la seguridad, de que hay que regresar a los militares a los cuarteles, de que hay que fortalecer las policías civiles, de que hay que hacer un estilo de seguridad diferente, que sea preventivo, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que vos como periodista lo has escrito, lo has escuchado y lo has visto no solo en Nicaragua, sino en diferentes países. Luego, entonces, cuando ellos son gobierno, la realidad es diferente. La realidad es de que llegan con ideas muy malas o muy mal hechas al gobierno
y se dan cuenta de que arreglar los asuntos de seguridad no es tan fácil. Entonces yo por eso hace poco estuve enviando unos datos sobre, particularmente sobre el tema en Honduras, y te voy a decir un par de cosas. En Honduras, en el año 2023, para el año 2023, el incremento del presupuesto al ejército hondureño es histórico, es decir, es algo que no se había dado quizás en los últimos 14, 15 años con un gobierno supuestamente progresista que cuando era oposición denunció activamente la militarización de la seguridad pública. Entonces ves las cifras y te encontrás de que el gasto militar para Honduras va a ser históricamente, va a ser un precedente de la forma que subió respecto a los años anteriores. Pero también es cierto de que en materia del gasto de la policía y gasto de la seguridad también lo incrementaron bastante. Pero ahí viene el tema que vos preguntabas. Yo le preguntaba a los hondureños, ¿cómo logran ustedes incrementar, cómo hacen la decisión de política pública de incrementar tan brutalmente el gasto militar y tan sin precedente el gasto en seguridad cuando las finanzas públicas están básicamente en quiebra? Es el mismo caso de Nicaragua. Es decir, ¿cómo logras incrementar tanto el gasto militar, incrementar tanto el gasto en policía cuando estás pasando por una situación fiscalmente compleja? Ahora, en el caso de Nicaragua, en el caso de Honduras, en el caso de los países centroamericanos, lo que está haciendo sostenible estos incrementos realmente, no sostenible en términos fiscales, sino que sostenible en términos políticos, es el creciente ingreso de remesas que están teniendo estos países. Es decir, es una contradicción absoluta. Es decir, estos países son cada vez menos democráticos, pero están recibiendo más dinero por la gente que están expulsando de sus países. El caso de Nicaragua, es el caso de El Salvador. Entonces, están agarrando ese dinero que es el resultado de sus políticas represivas para incrementar el gasto precisamente de las instituciones que ejercen más represión a la gente, y es como un círculo vicioso que yo realmente, Luis, te digo, lo veo muy complicado de salir, y realmente está, la región está, y particularmente Nicaragua, en una situación en términos pesimistas te digo que casi sin retorno. Ahora, ¿qué implica esto en números de recursos humanos? ¿Ha incrementado el ejército del 2015 al 2023, en cuántos números y para qué? Sí, absolutamente. La cantidad de efectivos dentro de la policía y el ejército de Nicaragua ha incrementado notablemente. Yo creo que para el nuevo presupuesto 2023, si la memoria no me falla, la policía está planteando en llegar a casi 18.000 efectivos. Y el ejército está planteando en subir su plan a un 12-14% de efectivos. Esa es una carga para el pueblo nicaragüense que es como, ¿cómo te digo? Es decir, tenés que pagar, estás pagando el crecimiento de aparatos que al mismo tiempo están reprimiendo a tu familia, reprimiendo a tu hermana, a tu hermana, a tu tío, de que te están vigilando, y eso lo estás pagando con tus impuestos, porque efectivamente no hay otra forma de que se pueda pagar eso. Las cifras de crecimiento de los efectivos es inaudito en la región respecto a Nicaragua, y solo explica lo que se mostraba en la portada con un documento que yo en estos días estoy haciendo llegar al Comando Sur a través de una gente que va a venir aquí a Florida a atender una reunión con la gente clave del Comando Sur para hablar precisamente sobre lo que está sucediendo con las Fuerzas Armadas en Centroamérica. Y una de esas personas yo le dije, por favor, es decir, reitero, haceme el favor de hacerle llegar este documento que ustedes ven en pantalla al mando mayor del Comando Sur, porque todavía en Estados Unidos hay una resistencia muy importante a tocar al ejército en los términos que se debe ser tocado, y por eso esta publicación que nosotros la hicimos hace un año es sobre... Tratamos de explicar de manera muy concreta
cuál es el rol, como dice el título, de los militares en Nicaragua en la represión, porque había muy poca información. Este es un ejercicio de investigación que hizo Expediente Abierto, fabuloso, porque nuestras fuentes son de los territorios, de gente que vio cómo los bandos del ejército participaron y coordinaron la represión. Inclusive estoy seguro que en el documento que yo mismo lo edité, se toma en cuenta aquel video famoso de la ex ministra de Gobernación, Isabel Morales, sí, sí, en que ella explica cómo el ejército en León estaba organizando la inteligencia para reprimir las protestas en esa zona. Entonces, para nosotros es importante estar aquí en Miami, llevar ese documento y tratar de explicarle a los bandos del Comando Sur de que ya es tiempo de que ellos ejerzan algún tipo de presión importante en la política de Washington para que el ejército sea tocado con sanciones más potentes de las que se han dado hasta ahora. Daniel Ortega no le importa nada. Estos incrementos presupuestarios te demuestran que a él no le importa nada, que él va a seguir con lo que quieren. Y que ayer me gustó mucho el programa que hiciste, no sé si fue ayer o anteayer, con el periodista venezolano. Ah, con Vladimir Kislinger. Exacto. Porque creo que compartimos el punto con Vladimir de que si a estos regímenes vos les soltás un poquito la prenda, no obtenés nada a cambio. 3,000 millones. Exacto. Para Maduro, imagínate vos. Entonces a mí me da miedo en el sentido de que pudiera haber también una negociación que nosotros nos conocemos para flexibilizar ciertas cosas con el régimen de Nicaragua, y lo que yo estoy seguro que a cambio nosotros no vamos a recibir nada. Quizás se va a recibir alguna promesa de algo, pero negociar en estos términos con el régimen es peligroso, y por eso es importante que también nosotros conquistemos los corazones de los militares en el Comando Sur, para que ellos nos ayuden a conquistar los corazones de los políticos de la administración Biden, que son duros de pelar respecto al tema del ejército en Nicaragua. Y esa era la última pregunta en relación al ejército sandinista, porque ¿qué tanta incidencia puede tener el Comando Sur en los tomadores de decisiones? Te iba a preguntar eso porque Ryan Burr ha insistido, pues cada vez que puede, lo hace indicando que es necesario apuntar las finanzas del ejército particularmente, es necesario sancionar al ejército como institución, porque las pruebas no tiene sentido, ni hay lógica entre la decisión tomada en contra de Julio César Avilés, en contra de otros miembros del Estado Mayor, ¿verdad?, del ejército, y no a la institución y no apuntar a sus finanzas. ¿Qué tanto puede incidir el Comando Sur en una decisión como esta? A ver, te lo voy a explicar de esta forma. Hace varios años yo vine a Florida, a la Universidad de Miami, a un congreso sobre relaciones civiles militares. Eso te estoy hablando de, estamos en el 2022, estoy hablando que eso fue en el 2014, 2015 ya. En ese momento, 2012, 2013 quizás, en ese momento tuve el gusto de encontrarme con diversos analistas de la región y varios nicaragüenses. Que me gustó mucho porque, sin ser ellos especialistas en relaciones civiles militares, me gustó que vinieran porque para que ellos entendieran mejor de qué se trata este negocio. Recuerdo que en ese momento entre ellos estaba Edmundo Jarquín y Carlos Fernando Chamorro, ¿no? Y estábamos hablando precisamente sobre el rol de los militares en la democracia, en la seguridad, en la defensa, etcétera. Y recuerdo que se me acercó un coronel retirado del ejército de Estados Unidos y me dijo: Javier, me gustó mucho tu exposición, yo quiero decirte de que ya a inicios de los años 90 yo estaba asignado aquí al Comando Sur y me tocó llevar todo lo que es las relaciones con el ejército de Nicaragua, y te voy a decir algo. Cuando los políticos de Nicaragua estaban aún peleándose durante la transición en los términos que iban a tener su gobierno, ya nosotros desde 1990 iniciamos una relación muy fuerte con el ejército de Estados Unidos, muy fluida. Y a nosotros no nos interesaba lo que los políticos hacían dentro de Nicaragua, porque nosotros vimos en el ejército un socio muy confiable, un socio con el que podíamos trabajar. Te digo esto porque cambiar ese chip de los gringos
de los militares gringos respecto al ejército de Nicaragua es muy difícil. Ha sido muy difícil y solo quizás en los últimos 2 o 3 años el ejército de Estados Unidos a través del Comando Sur ha comenzado a entender mejor la dimensión de ese ejército sanguinario que hay en Nicaragua y que la historia con el ejército no debe ser como la que vendían ciertos sectores de la derecha en Nicaragua, de que el ejército de Nicaragua había que cuidarlo, no había que meterse con él, porque sí iba a ser el garante de una futura transición con Daniel Ortega. Yo creo que ahora en el Comando Sur, en el Departamento de Defensa, hay mucha claridad de las implicaciones de lo que significa el ejército de Nicaragua, pero es algo que cuesta mucho que madure. Y por eso es importante establecer este tipo de contactos con el ejército de Estados Unidos para explicarles mejor de lo que se trata y lo que se está alcanzando en Nicaragua, porque si ellos no logran convencer al Departamento de Estado, que son los civiles, lo que hacen las políticas, de que hay que darle una vuelta, una vez por todas, las relaciones con el ejército, el Departamento de Estado por sí mismo no lo va a hacer. Déjame preguntarte una cosa, y siempre con el respeto y con la confianza que tenemos de hablar, esta vez en público, ¿por qué se cuidan de decirle ejército de Nicaragua algo que no es de Nicaragua? O sea, yo insisto, y lo he dicho un montón de veces en mi programa, ni la policía es de Nicaragua, ni es nacional, ni el ejército de Nicaragua, es el ejército sandinista, porque lo ha demostrado en su fundación, después se apartó un poco de eso, pero ha retomado la bandera rojinegra. ¿Por qué se cuidan algunas personas? Vos te escucho y me sorprendo cuando veo los trabajos. Y esa es una cuestión que me gusta hablarlo siempre en público, porque creo yo que tenemos que decir las cosas como son. Ejército sandinista, policía sandinista. Es que institucionalmente es ejército de Nicaragua. Pero la verdad que la narrativa que hay que construir es el ejército del régimen sandinista. ¿Ya? Y ahí sí. La policía sí, igual. Absolutamente. Es decir, yo también he escuchado, he visto que en algunos medios que ponen Daniel Ortega presidente de Nicaragua. Y ojo, la vicepresidenta Murillo, ¿qué es esto? Exacto, entonces ¿qué yo es digo, eso? Ellos no son presidente de Nicaragua, es Daniel Ortega, el dictador o el régimen, pero es que el dictador es un adjetivo calificativo, exacto, pero no importa. Pónganle, es Daniel Ortega, o no le digan presidente, díganle el régimen Ortega Murillo. Pero es que el régimen también se presta para el régimen democrático o régimen dictatorial. Lo puede, aunque suena más peyorativo. Es un asunto de semántica también, pero la mayoría de la gente, creo que hacemos esos errores. Es decir, la mayoría de la gente cuando escucha régimen Ortega Murillo lo liga con una dictadura. Pero sí creo que esa es una corrección semántica que es importante, que vos siempre llamé la atención de eso. Tenemos que hacerla de todos. Que no se trata del ejército de Nicaragua, sino que se trata del ejército del régimen sandinista, del ejército de la familia Ortega Murillo. Fue un debate, porque recuerdo de que en aquellos años en que éramos 30, 40 libras menos y mucho más jóvenes. Sin tantas canas en la barba, sin canas en la barba. Exacto. Y en el bigote. Y siempre estábamos en el debate de ejército sandinista, ejército de Nicaragua, ejército nacional. De hecho, hay gente que le dice ejército nacional y nunca se llama ejército nacional. ¿Ya? Pero ya no es un ejército de Nicaragua, definitivamente. A veces cometemos el error de llamarlo así, pero es el ejército de una familia, es el ejército de un régimen sandinista. Y tenemos que estar claro de eso. Yo en este punto, Luis, yo espero que ya se haya construido la sensibilidad para que todos los nicaragüenses y las nicaragüenses terminemos de entender que, como vos y yo lo hemos venido diciendo durante años, con el ejército no hay vuelta de hoja. Es una institución represiva, es una institución de la familia, es una institución que opera para y se organiza para reprimir al pueblo de Nicaragua, y creo que ojalá ya los nicaragüenses hayan superado ese debate, porque como yo te dije en un par de ocasiones o quizás más, yo mismo fui testigo en Washington D.C. de cómo habían pleitos dentro de la oposición sobre la necesidad de llevar la agenda del ejército a los tomadores de decisión en Washington D.C.
habían grupos de gente vinculados, por ejemplo, a este señor que se llama Mario Arana, que yo no sé qué es de él, no sé si vos sabés qué es de él. No sé nada de él. ¿Ya? No sé nada. Había un círculo de poder dentro de la oposición vinculada a este señor. Eran lobistas del ejército. Así que hay que llamarlo como era, lobistas del ejército. Yo mismo fui testigo de cómo ese sector tenía, digamos, quizás un poco exagerado, batallas campales con la Saide Castillo, con los Medardo, con los Félix Maradiaga, porque ellos decían, el ejército, tenemos que denunciar aquí en Washington D.C. al ejército de Nicaragua para que se tomen acciones. Estoy hablando del año 2000, del verano de 2019, del año 2020, cuando todavía había tiempo, cuando ellos estaban libres. Y entonces, ahora, mi querido amigo Félix, Juan Sebastián está un poco así como dudoso, pero definitivamente Félix y Medardo eran de la línea, tenemos que entrarle a este tema, tenemos que sensibilizar a los políticos de Washington sobre el ejército, y tenías al otro sector que decía no se metan con eso, porque ellos nos van a garantizar que cuando Daniel Ortega, que Daniel Ortega, la transición, el estilo otro. Y ojo, que algunos de ellos están secuestrados. Y otros están escondidos. No ha habido Sánchez Leví ni San Ejército que los protejan, no, y que los salve, independientemente de todo el esfuerzo que hicieron para evitar que el ejército fuera alcanzado con una sanción, por lo menos en el caso de Avilés, que ha sido alcanzado, y miembros del Estado Mayor y la ministra de Defensa. Pero muchos de ellos creyeron que al ser cercanos al ejército o defenderlo, cualquier cosa iba a pasar, pero menos que los tocaran a ellos. La historia ha demostrado que están equivocados. Pero volviendo al tema de la semántica, me parece que es importante que nosotros, cada vez que hablemos y cada vez que nos expresemos, le dejemos claro a la población que no hay tal ejército de Nicaragua, porque no hay un ejército que sea del país. Es un ejército de un partido, de una familia, de un partido, y que tiene una bandera política clarísima, igual que la Guardia Sandinista. Y quiero pasar al otro tema, que es el de la Guardia Sandinista, rápidamente. Vamos a dejar el otro trabajo de expediente público que habla del presupuesto de los gamberros de la Guardia Sandinista que lidera Paco Díaz, que es el consejero de Daniel Ortega. Vean ustedes en cuánto se incrementa también la plata para ellos. La policía, principal entidad que utiliza el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para sostener la represión en Nicaragua, recibirá 4.311 millones de córdobas en 2023 como presupuesto. Ese monto es equivalente a 120.3 millones de dólares. ¿Recibirá más fondos que los últimos años? 6.5% es el incremento con respecto a 2022, según el Presupuesto General de la República, es decir, 7.3 millones de dólares más. Una policía sancionada. En julio de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al primer comisionado Francisco Díaz, director de la policía y consuegro de Daniel Ortega. La policía, al mando de Francisco Díaz, es responsable de los graves abusos cometidos contra nicaragüenses, incluidas ejecuciones extrajudiciales. Los comisionados Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Valle Valle, vinculados a los actos de represión, están también en la lista de sancionados. ¿Cómo paga el régimen esa fidelidad? Con más presupuesto cada año, 2.292.1 millones de córdobas, es decir, 84 millones de dólares era el presupuesto en 2015. 2018 fue el único año que la entidad represora no tuvo incremento presupuestario. Fue el año de la masacre de más de 300 civiles que provocó una profunda crisis económica y social. A partir de 2019, la lealtad al régimen de los jefes policiales fue premiada con más dinero. Crece fuerza policial y los salarios. 34.95% crecerá el personal policial entre 2015 y 2023. De tener 12.694 agentes en 2015, la fuerza represora pasará a 17.131 el próximo año. En 2023, el gasto en salarios se incrementará 3%. Expediente Público constató que 50.3 millones de dólares serán los destinados a salarios de los policías. La institución que recibe premios del presupuesto dirige las acciones de hostigamiento contra ciudadanos que adversan al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo,
y somete a torturas a los presos políticos que permanecen encarcelados en el Chipote. Escuche bien, entre el ejército sandinista y la policía sandinista van a tragarse 216 millones de dólares del presupuesto de la República de Nicaragua. Esto en términos de un país con tanta necesidad en educación, con tanta necesidad en salud, destinarle ese monto monstruoso a las dos instituciones que le garantizan a Ortega la le garantizan a Ortega su permanencia en la dictadura porque son las armas cuidándole. ¿Qué significa, Javier? Porque, por ejemplo, en Corea del Sur, el presupuesto de educación es uno de los más altos que hay y el de defensa tiene su porcentaje, pero no llega a estos niveles. ¿Qué significa? Bueno, significa lo que hemos venido hablando al inicio, que es una clara manifestación de la urgencia del régimen de mantener un estado de terror dentro de Nicaragua. Es decir, cuando precisamente vos hablas de Corea, pero yo te voy a decir de la otra Corea, no tiene sentido desarrollar una narrativa de Corea del Norte, de Cuba y de Venezuela sin ver los números y sin ver el imperativo categórico que es mantener el oxígeno con las fuerzas de seguridad represivas, ¿no? Entonces, primero quiero pasar un poquito de comercial y explicar que todos esos datos que usa Expediente Público son parte de una base de datos que el Centro de Investigación Expediente Abierto ha venido construyendo desde hace un tiempito y que vamos a presentar próximamente cuando relancemos la página web del Centro de Investigación. Bueno. Y en ese Centro de Investigación uno de los objetivos va a ser presentar de la manera más clara posible y con las visualizaciones más claras posibles lo que son las cifras presupuestarias de los diferentes ejércitos y policías de Centroamérica. Pero no solo eso, yo quiero también anunciarle a tu audiencia que estamos trabajando en alianza con centros de investigaciones muy prestigiosos de Washington D.C. como Diálogo Interamericano para crear una base de datos sobre las operaciones de China en Centroamérica, ¿no? Nosotros como Expediente Abierto estamos iniciando un programa comprensivo de seguimiento, análisis y awareness, de alerta sobre lo que implican las operaciones chinas en Centroamérica, ¿no? Y toda esa información cuantitativa queremos que le sirva a ustedes, los periodistas, para que yo le dije a los investigadores, necesitamos un recurso que le permita al periodista promedio entrar a la página web y de una manera muy entendible que acceda a los datos. Porque cuando un periodista ve esas bases de datos horrorosas con los números, ay no, mejor llamo a Javier o llamo a Leonardo para que me explique cómo es ese asunto, ¿no? Entonces el objetivo es de eso, todos estos datos vienen en ese contexto. Y de nuevo, ¿qué decirte? Decirte de que es oprobioso la cantidad de dinero que se le está dando a esas instituciones. Me duele, de nuevo, reitero, cuando yo siento que ese dinero también está viniendo de la sangre y el sudor de los migrantes que han venido a este país y que han llegado a Costa Rica y que con mucho esfuerzo y dolor están mandando su dinero para Nicaragua, que luego genera eso, lo que el padre Javier Gorostiaga decía, la copa de champán que rebalsa el derrame y de la, en la economía y que no solo alimenta el presupuesto de ese régimen atroz, sino que también te genera un ambiente de indolencia entre los mismos nicaragüenses en el sentido de que ya llegamos, estamos llegando a un nivel, Luis. Es decir, yo no estoy diciendo que la gente salga a la calle, en ese sentido también estoy de acuerdo con Vladimir, lo que dijo ayer, me gusta porque es un tema polémico, porque al final del día, cuando vos ves lo que dijo Vladimir ayer, es un calco de lo que pasó en Nicaragua, es decir, salió la gente de la clase media baja, la clase pobres, a querer provocar un cambio y los de arriba le dieron vuelta a la tortilla y mira cómo estamos ahora. Eso es injusto. De hecho, amigos me dicen, ¿vos querés que yo salga a protestar cuando allá en el exilio se están vacilando alegremente
en reuniones y en pleitos y quieren que yo salga aquí a protestar. No. Entonces, hay un escenario en que la gente, un escenario de indolencia que desafortunadamente se está reforzando por la remesa. Y además, qué duro, Javier y amigos que nos ven, que nosotros los que mandamos remesas a Nicaragua, sepamos que de una u otra forma alimentamos a ese monstruo. Absolutamente. Alimentamos a ese monstruo y que el dinero que les mandamos sirve también para que los militares y los policías sandinistas que salen a las calles tengan ese presupuesto que les paga un salario, que les da una comodidad a los generalones y a los comandantes y a los capitanes y a todos los que son intermedios. Al soldado raso no tanto, en el sentido de buena paga, pero al final termina pagándole su salario. Entonces duele muchísimo saber que nosotros mismos alimentamos desde fuera con cantidad enorme de plata a este monstruo que está acabando con nuestro país. Sí, y duele también de que no solo es al ejército y a la policía, sino que es al régimen como tal. Ya, y ahí yo he conversado bastante con Manuel, por ejemplo, que es uno de los Manuel Orozco, una de las eminencias en América Latina con el tema de las remesas, es uno de los que más ha escrito sobre este asunto, y hay como una situación de no terminar de desenmarañar ese círculo vicioso que lleva a que este régimen expulse a la gente y en retribución recibe miles de millones de dólares. Entonces, es una cosa que te genera mucha impotencia porque, Luis, te voy a decir una cosa. ¿Podrías aceptar una política pública del Departamento de Estado que te diga no enviarle dólares a tu mamá? Es que eso ¿me entiendes? Eso no lo va a aceptar. Así entonces, la gente. Entonces ahí... ¿Qué culpa tiene mi mamá de lo que hace Ortega, pues? Culpa tiene mi mamá, lo que hace Ortega es lo que me diría, lo que te diría yo, pues. Exacto. Y lo que te puede decir cualquier nicaragüense. Entonces, pues. Es ahí hay decisiones de política pública que no se pueden resolver a través de sanciones, pero por eso yo soy partidario de las sanciones dirigidas, de incrementarlas, y soy partidario de que, a ver, yo tuve, creo que ya lo he dicho en tu programa, de que hay una comunidad de académicos en Washington, D.C. que critican las sanciones. Y entonces te dicen de que mira el caso de Cuba, el embargo, esto, lo otro. Pero creo que ahorita hay una falta de pensamiento creativo sobre lo que está sucediendo con las sanciones. Hay muchas opciones para las sanciones. Y yo les digo a estos académicos, cuando me dicen, las sanciones no cambian nada. Y yo les digo a ellos, pero demuéstrenme, ¿en qué país, en qué régimen autoritario no hacer sanciones ha cambiado algo? Exacto. Ya, entonces ahí es cierto. Y creo que hace un tiempo, en un conversatorio que tuvimos, estuvo participando Eric Olson, y Eric decía que la coordinación de las acciones y dirigirlas tiene más efectividad a que hacerlo como se ha hecho hasta ahora. Señalar a un elemento, a un pilar de una dictadura, como es un ejército, por ejemplo, y darle en las finanzas, y darle duro en las finanzas, ahí tiene que pensarla y repensarla. Si amarra su suerte la de la dictadura y se lleva con todo en sí a la institución ejército, o le dice, espérate un momentito, ya esto no me gusta, ya que se metan con mi plata y la plata de mis soldados, no me gusta. Eso podría tener algún tipo de efectividad si se enfoca de esa manera. Y ese es el paso que hay que dar. Es decir, a ver, hay que estar claros de algo. Creo que ya hay un consenso en que el ejército no va a ser un factor de cambio. Es decir, eso ya definitivamente creo que es un escenario que debe desaparecerse, porque como decías hace minutos, los que estaban por esa vía o están presos o están escondidos. ¿Ya? Entonces yo creo que ya es el momento de darle un cambio drástico a este asunto, de tener esa expectativa y de apuntar a sanciones dirigidas que sean potentes hacia la institución militar y que afecten a los mandos del ejército, porque tiene que haber una situación de incomodidad que logre generar una manifestación potente contra el régimen, de decirle,
miren, ya está bueno con esto. Ya esto ya nos estás arrastrando a todos y esto ya es suficiente. Ahora, hay que verlo bien, hay que hacer mucha incidencia y por eso yo te digo de que tenemos que reforzar la comunicación con los militares de Estados Unidos. A mí, ellos, a ver, quiero aclarar algo. Cuando digo reforzar la comunicación con los militares de Estados Unidos, no significa que ellos son los que deciden la relación con el ejército de Nicaragua. Esa relación se va a decir en el Departamento de Estado. Pero como dije antes, ellos son quienes le van a decir al presidente jefe, ¿sabe qué? Esa situación ahí está muy mal y yo creo que hay que apretar las tuercas en esa situación que está ahí. Pero si el ejército, si los mandos del Comando Sur le dicen a la administración Biden, no, mire, hay una relación de ejército a ejército, estamos colaborando, estamos trabajando juntos y el narcotráfico y ellos son... Exacto, entonces la administración Biden no va a cambiar absolutamente nada y no va a tocar el ejército. Tenemos que poner y hacer lobby. Yo invitaría al exilio de Miami, de Florida, de Estados Unidos, a pedirle una reunión a la jefa del Comando Sur y exponerle la situación del ejército de Nicaragua y apretar las tuercas por ese lado. Antes de terminar, comentarios tuyos sobre este último movimiento de Adolfo Marenco en la policía, de Daniel Ortega. Se suena, lo manda listo a un hombre que desde la perspectiva de espionaje es el que estaba haciendo todo el trabajo sucio, ¿verdad? ¿Tenés alguna lectura particular? Porque se supone que es el cuarto en el anillo de poder después de Ortega, Murillo, Moncada Lao y después él. ¿Qué habrá pasado? ¿Tenés alguna lectura sobre esto? Bueno, hay una lectura que es la que uno desearía, ¿no? Que es... que lo echaron y que lo están emocionando. Lo están emocionando y que lo ponen de lado porque entonces si nosotros queremos una negociación no podemos estar aquí con estos impresentables. ¿Ya? Y entonces yo no me puedo ir a sentar con a negociar ciertas cosas por debajo, por atrás o por abajo o como sea. Y al momento que voy a negociar, tengo a mi lado a estos tres impresentables asesinos. Y entonces mejor los aparto y muestro, doy una fe de que estoy dando un primer paso para que comencemos a conversar. Eso es un escenario que creo que quizás nosotros nos gustaría pensar que es así, pero no creo. Yo creo que es un asunto de simplemente presión en los mandos, de que hay una estructura muy cabezona, muy de hay mucha gente que está ahí, que sabe que le llegó el momento de estar en los mandos claves y que quizás es el momento de oxigenar esa relación que se tiene con esos otros mandos. Porque al final del día, Luis, como vos creo que lo dijiste ayer o anteayer, esta gente simplemente va de un lado para otro. Es decir, va de ser jefe de aquí a ser jefe de allá. Va de ser jefe de acá para ser jefe de acullá. Entonces, quedan siempre en la órbita y creo que va a haber una situación en que hay gente, van a haber nuevos mandos que están comprometidos hasta la madre con este régimen. Que ellos están seguros, que le garantizan la fidelidad y que es simplemente una movida de, estrés de quizás de alguno de ellos que le dijo, yo te voy a decir una cosa, es decir, la señora esta, Albaluz Ramos, le dijo a un amigo mío, dichoso vos que te vas, yo no me puedo ir de aquí. Está secuestrada en el país. En el país. ¿Ya? No, estamos claros. Sí, sí, sí. Dichoso vos que podés irte, ¿ya? Si fue porque yo no me puedo mover de aquí, se lo dijo hace años. Es decir, hay mucha gente dentro de ese régimen que está en esa situación. Y estos asesinos impresentables no creo que sean tan caras. Es decir, también tienen algo, también tienen familia. Y les dicen, ya tío, ya papá, ya abuelo, mire, no sé qué. Sus hijos estudiando aquí, algunos de ellos. Y ese es otro tema pendiente, Luis, que yo quiero hacer un llamado a la comunidad. En uno de tus programas vos dijiste de que hay muchos sapos acá. Yo creo que yo te... Están llegando cada vez más, creo. Exacto. Yo te mandé un chat y te dije, y le hago un llamado a la opinión a tu teleaudiencia para que entienda algo. Es decir, si alguien
aquí en Miami, en Carolina del Sur, en Carolina del Norte, donde sea, identifica un sapo y tiene alguna evidencia de que un sapo anda y cometió crímenes en Nicaragua y que ahora está aquí, y que si se siente amenazado o amenazada por un sapo, tienen que ir a denunciarlo. ¿Dónde? A Homeland Security. Tienen que acercarse a una oficina del Homeland Security, presentar el caso de manera muy seria, tratar de vincularse... La Seguridad Nacional, exacto, de los Estados Unidos. Tratar de acercarse a algún centro de derechos humanos, a algún centro de investigación. Nosotros como expediente abierto podríamos ayudarlos en eso, que no somos del centro de derechos humanos, pero podríamos inclusive ayudarles a canalizar, a ver eso. Y luego, con algún nivel de seriedad importante, llevar esa información al Departamento de Seguridad Interna Doméstica de Estados Unidos, porque hay una directriz muy específica, que si hay gente que participó y hay evidencia de que violó derechos humanos y que se vino a Estados Unidos, esa gente va a ser detenida y expulsada del país. Entonces, por favor, a tu teleaudiencia, no se queden callados, busquen contactos, busquen, recojan la información. No tienen que ir personalmente a dejarla, simplemente vayan a Nicaragua Nunca Más, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, presenten la información, identifiquen al sujeto, digan dónde está, expliquen qué hizo esa persona para que se haga un portafolio de esa gente y pueda el Departamento de Seguridad Interna tomar acciones en ese sentido. Creo que están abusando de la paciencia de nosotros los nicaragüenses, porque muchos nicaragüenses no conocemos las leyes y las regulaciones que hay dentro de Estados Unidos. Pero es importante que la gente no se deje amedrentar y no asuma con miedo esas situaciones. Sí, hay que los datos que nos ha dado Javier son importantes, retomarlos para denunciar con pruebas. No es que yo estoy seguro porque yo lo vi, eso no sirve aquí. Uh-huh. Hay que documentar de verdad el caso para que lo tomen en serio y tomen también las medidas que se deben de tomar. En ese sentido, hablabas de impresentable. Yo no me imagino a Ortega, el más impresentable de todos, y a Murillo, la más impresentable de todas, hablando de impresentables. Los primeros impresentables son ellos, por el amor de Dios. Uh-huh. Bueno, Javier, hemos llegado al final de esta conversación que por primera vez la tenemos en persona hace tanto tiempo, y creo que ha sido muy sabroso poder, gracias, vernos de nuevo y hablar de estos temas que son tan, tan delicados y de suma importancia para que los nicaragüenses nos acerquemos a saber cómo ese aparato represor está siendo pagado en esa cantidad de plata que está saliendo del dinero de los nicaragüenses para sostener la dictadura que reprime a los nicaragüenses. Eso es lo más irónico de todo. Te dejo unos segunditos para que hagas tus comentarios finales y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No, agradecerte nuevamente la invitación. Ha sido un gusto. Me encantó cuando supiste que yo venía para acá, claro, y que me hicieras la invitación. Y decirle a la gente, en Expediente Abierto, con nuestro programa de periodismo de investigación que se llama Expediente Público, estamos trabajando activamente en recoger esta información y sistematizarla. Pero aquí hay algo muy importante. Es decir, esto no sirve si la gente no mueve la información. Si la gente no mueve esas infografías con esos datos a otros amigos, a otras amigas, a otra gente a través de sus redes sociales, esto no sirve. Así es. Porque el objetivo es generar la sensibilidad y también de ahí provocar la actitud de denunciar. Entonces, reiterarles que el trabajo que hacemos en Nicaragua y también en Centroamérica es para la gente y es para que ayuden algo en lo que se pueda. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Javier Meléndez, director de Expediente Abierto. Vamos a hacer una pausa comercial. Volvemos con las caricaturas y con los comentarios finales de esta edición del Saborcito de Estar Informado. Me dijeron que tenía que tocar la campanita, la campanita, pero no hallé la campanita por ningún lado. La campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados. Suscríbete a tu canal MXN Art, Los Esponjosos en YouTube. Te esperamos. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Z
Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esta Navidad, juntos a toda velocidad. Llegó la época de conectarte más rápido que nunca, donde sea que estés, con los planes postpago sin límites que te traen. Más gigas, más música, más apps para conectarte, más entretenimiento y redes sociales ilimitadas. Adquirí tu plan postpago desde $20.99 llamando al 1-800-4-0. Con Claro, tenés el internet más rápido para disfrutar esta Navidad. Juntos a toda velocidad. Claro que sí. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Bimarov Insurance. Usted necesita información que le ayude a tomar el mejor seguro médico. Y entonces usted tiene la asesoría gratis de Bimarov Insurance. Ahí tiene los teléfonos de asesoría gratuita a la que usted puede llamar para que el agente de Bimarov le asesore y entonces tome usted la mejor decisión. Recuerde que si usted se inscribe entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, su seguro comienza a darle cobertura desde el 1 de enero. Si se inscribe entre el 16 de diciembre y el 15 de enero, el seguro cubre a partir del mes de febrero, 1 de febrero. Así que pónganse las pilas, llame, consulte. ¿Dónde? Porque Bimarov no solamente está en la Florida. Vean ustedes los lugares a los que usted puede llamar. Aquí los tiene en el sentido que tiene en la pantalla. Virginia, Florida, está también Ohio, Georgia, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y también se encuentra California, New Jersey, Kentucky y también Alabama. Llame, tome la mejor decisión y que su familia y usted estén con la cobertura de su seguro asegurada y que entonces todos estemos tranquilos porque lo que decidimos en conjunto con nuestra familia y los asesores fue lo mejor para nosotros. Yo conozco de buena fuente que la situación del Balús Ramos es complicada, muy complicada. Y esta señora, la conocen, debe estar en una situación de depresión profunda, ¿verdad? Y además debe estar tomando más de lo común, porque sí toma. No estoy diciendo nada que la ofenda, es real que toma mucho esta señora y debe estar en una situación muy compleja. Y es, creo yo, el mejor ejemplo para mencionar lo que significa estar dentro de una mafia, ¿no? Y de pronto caer en desgracia y que esa mafia te mire como desechable, como algo con lo que puede, un papel que pueden arrugar y tirar. Y a lo mejor fuiste para esa mafia leal, fiel, lo que vos querrás. Eso no significa nada a la hora que tienen que patearte el trasero. Lo patean y ya, punto. Entonces, lo que mencionaba acá nuestro entrevistado, Javier Meléndez, es importante. Ella diciéndole a otro sandinista que dicha la tuya que puede salir. Yo no puedo. Así está la situación. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes, ese nombre usted ya lo identifica, ¿verdad? Alfonso Oviedo Reyes es el doctor con su equipo de American Immigration Bureau que le resuelven su problema legal migratorio. Ya está en corte de migración, ya está usted en su problema, está en esa situación y necesita un abogado que sea sagaz, que se sepa las leyes de cabo a rabo, que tenga experiencia 40 años y más, el doctor Oviedo Reyes. Y entonces necesita que su caso sea peleado de lado a lado. Entonces llame al teléfono que está en pantalla, 305-613-6409 o escriba a oviedo13@gmail.com. Encuentran soluciones donde los demás no encuentran. Y usted una vez que resuelva su problema legal migratorio va a poder sonreír. Y si quiere sonreír siempre plena y orgullosamente, entonces tiene que atender su sonrisa en Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está en la 10500 West Flagler, acá en el sur de la Florida. Marque el teléfono 305-223-7766 para que haga su cita, para que lo atiendan como usted se lo merece. La endodoncia, la extracción de piezas con o sin porcelana, esa separación de dientes que tiene usted o ese apiñamiento de dientes que tiene usted
es resuelto ahí, en ese consultorio, el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo, que está en la 10500 West Flagler. La primera consulta es gratis y hasta 10% de descuento si usted no tiene seguro médico. Aproveche, vaya y sonría siempre plena y orgullosamente. Vamos cerrando con las caricaturas de hoy, que como siempre están geniales. Comenzamos con Pedro Javier Molina, que este martes nos presentó esta. Vean ustedes. ¿Eh? La inflación. ¿Cómo dice la? La inflación, ¿no? Y se combina. Qué bien que Pedro lo hace con y además es un monstruo. Un monstruo en todos los sentidos. Represión, inflación, represión. Y vean que es una chimbomba como la del chicle, que está a punto de reventarse. Así que esa es la caricatura que nos ha presentado hoy Pedro Javier Molina. Seguimos con la de Manuel Guillén, que este martes nos ha ofrecido esto. Lo peor no es solo estar sometido bajo una dictadura cruel y sanguinaria. Peor es estar sometido bajo la chancleta chamuca. Y ahí aparece la señora de las chancletas y los calcetines de colores aplastando a los nicaragüenses. Así mismo es. Y cerramos con la caricatura de Caco, que hoy nos ha regalado esta. Coyote no come coyote, dice. Coyote no come coyote. Y de ahí, compañero, ni siquiera me han pagado el aguinaldo y estoy ahorrando para jalarme del país. Yo también, compañero, le dice el Coyote, que es el de la Guardia Sandinista, que están desesperados por cumplir con la meta de multar a la mayor cantidad de gente. Yo también, compañero, y tengo que pagarle al Coyote, dice el Coyote no come coyote. Ay, 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 ay. Buenísima la caricatura. También la de la de Caco. Bien, amigos televidentes y oyentes, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta edición del Saborcito de Estar Informado. Yo les recuerdo siempre que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Dice doña Deikel que a esta hora hemos alcanzado en el programa 855 me gustas, cada me gusta para nosotros es más que valioso y se lo agradecemos a ustedes que religiosamente nos ayudan con la dinámica de los me gustas. Manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar. Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficiar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás ni nunca van a callar. Podrán arrestar al obispo.
bondoso. San Oscar Arnulfo Romero, hoy te vengo a molestar. Quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar. Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder celebrar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco, cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir, por mi pueblo me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar. Podrán de su